Good evening. Good evening, Oli. How are you? How are you? I'm good, I'm good. And you? I'm fine. Awesome. Happy to see you again. I am full of stress. Oh, I'm sorry. Why? Why is that? I problem internet, claro, is terrible. Yes. Yes, I know. I'm having the same issues right now. And the raining, it's even worse now. Con la lluvia se ha puesto peor todavía. Yo llevo 3 semanas peleando que me conecten el internet. Y el problema es que yo doy presentaciones a clientes. Sí. Me lo han desconectado, se me cae, se me reinicia. Y yo entiendo por lo que estamos pasando, pues, o sea, me han puesto una IP que no me ha venido a ayudar en nada. Entonces, y soy de aquellas que yo le digo a la gente, mire, yo entiendo que usted está como atención al cliente, pero de verdad, ayúdeme. Llevo, porque les mando hasta le tomo fotos a la pantalla de la compu donde me dice insuficiencia de red, está reiniciando. Y la última vez sí me enojaron porque me dijeron, no, es que mire, quizás su máquina no sirve. Y le digo yo, está bien, pero tengo 3 computadoras, tengo un montón de móviles conectados y casualmente se caen todo. Entonces no me diga que es mi máquina porque no es cierto. Entonces así como que ya no sé ni a quién hablarle, ni cómo escalarlo. Y así, terrible. Yes, I'm sorry. Es que... Y ahora estaba con una presentación de un cliente y le digo yo, mire, yo entiendo que usted solamente me está escuchando y me va a dar un número de casos. Llevo 100,000 números de casos y hago colección, pero escálelo. Me mandan mensajes y me dicen, ya está bien, ya funciona, y hicimos todas las pruebas y sigo teniendo problemas de conexión inestable. Mire, es bien difícil. Fíjese que a mí me pasó eso hace... Ahora estaba hablando con unos de San Miguel. Uh-huh. Ya ahorita es increíble. Entonces, no. Pero ahí estoy que ya... O sea, de verdad, si hablar directamente con el... Sí, ahorita le falló un ratito. Yes, I'm sorry. Pero, sí. Sí, es que sí me salió allí que estaba el internet inestable. Se oye entrecortado, se me queda congelada la pantalla. A veces le digo, ¿me ven la presentación? Sí. Y de repente sigo hablando y me dicen, Oli, ya no te escuchamos. Oli, se cayó la presentación. Y yo, ¿en qué parte nos quedamos, verdad? Para volver a retroceder con el cliente. Y a veces me dice, Oli, solo me quedan 10 minutos porque tengo otra reunión. Entonces, así como que, ¿qué hacemos, verdad? Uh-huh. Pero de verdad, ya sé. Ay, no. Sorry, le voy a comentar tal vez, porque ya sé que va a hablarles otra vez. Hace como 10 años nos pasaba a nosotros, no estábamos viviendo acá, era otro lugar. Y nos pasaba exactamente lo mismo, pasamos quizás como 6 meses peleando por el internet. Era con Claro, por cierto. Y siempre, o sea, era como que no. Y nosotros le dijimos, nos averiguamos y nos dijeron que nos preguntara que fueran a hacer un diagnóstico en la red de alrededor, de afuera, de la casa. Porque adentro de la casa todo estaba bien, o sea, las conexiones estaban buenas, el router era nuevo prácticamente. Igual los dispositivos, nos dijeron exactamente lo mismo que usted, que probablemente las computadoras. Y era como que en esa época yo todavía estaba estudiando y era como que mis papás me habían comprado una computadora así por paguitos, ¿right? Y era como que era, ¿cómo van a decir que una computadora nueva está fallando? Nueva está fallando, exactly. Entonces fue como que nosotros le dijimos, ¿hay alguna manera de que un técnico pueda revisar la red afuera de la casa? Y que muy probablemente eso sea, y sabe que eso fue lo que pasó, porque no solo a nosotros nos estaba fallando, sino que un montón de gente alrededor. Y lo que había pasado, que en uno de los postes, unas hormigas habían hecho nido. Entonces, ¿qué? Ajá, entonces estaba como a unas 5 casas el poste. O sea, un poste súper alto, nadie veía para arriba, o sea, casi nadie
está de su alrededor, ¿verdad? Entonces, cuando fueron a revisar, era eso. Nadie se iba a fijar en eso. Exacto. Entonces, cuando fueron a revisar, fue como que, ah, lo limpiaron, cambiaron los cables y ya todo bien. Probablemente no sea su conexión, sino que sea la conexión externa de Claro. Entonces, probablemente no se les haya ocurrido, para serle honesto. Y eso fue lo que pasó. Nosotros hablamos con gente de los técnicos, de los que vienen a instalar las cosas, y les dijimos eso, de que habrá alguna posibilidad de que no sea nuestra conexión, sino que sea su conexión externa. Y eso fue lo que lo solucionó. Probablemente no sean hormigas, probablemente sea otra cosa, right? Pero puede pedir eso también, porque uno como cliente no sabe, ¿verdad? Y no, porque no le dicen a uno qué es lo que uno puede exigir o no, right? So, por si les pasa eso, guys, ya saben, les pueden decir de que van a revisar su conexión externa, I'm sorry. All right. So, bueno, creo, no sé si se desconectó Oli. Okay. All right, guys. Thank you very much for coming today. I'm happy to see you again. One more day to go and then you're done with this course, right? Un día más y ya casi terminan. Solo los anuncios del principio de la clase y luego continuamos. Recuerden que tenemos hasta mañana a las 11:59 para finalizar el curso, all right? Yo sé que la mayoría lo ha terminado ya y felicitaciones, guys. Thank you very much for doing it. Y si hay algunas personas que todavía no lo han terminado y necesitan ayuda, me pueden mandar mensaje o este es el momento justo para hacerlo. No sé si alguien le ha dado problemas alguna sección, algún knowledge check, el examen final. Hi, Jennifer. Uh-huh. Good evening. Yo sí tengo problemas en el 4.8, creo que es un listening. En una parte escucho que el que está hablando dice long brown hair. Uh-huh. Entonces escribo eso y no me lo pone como malo. De verdad. Bueno, sí. Veamos eso ahorita entonces. Quiero ver el 4.8. Sí. Déjeme abrir la plataforma en este momento. Es que me empezó a dar problemas. No, pero haga eso hoy. Ya va a ver de que una vez que les diga. Ya me vinieron a cambiar el cable de afuera de mi casa, Jenny. Me vinieron a cambiar el modem. Me vinieron a revisar todo. Es que ya de verdad no sé ni qué hacer. Me cambiaron todo el cable del poste hasta el de adentro. Uh-huh. Vinieron a revisar toda la instalación. Y cambié de 10 megas a 20 megas y sigo teniendo problemas. Me han puesto un IP por el problema. Y uh-huh. Sigo teniendo problemas. Entonces, yo de verdad, que ahora sí le dije al Chero, mire, me va a disculpar, pero yo soy bien malcriada, de verdad que soy bien malcriada. Me estoy conteniendo, le dije yo, por no decirle ninguna mala palabra, pero estoy furiosa. Yo sé que usted no tiene la culpa, pero yo estoy poniendo en riesgo mi trabajo porque estoy dando una mala, no estoy quedando bien. Entonces, de verdad necesito que lo escale. Pero sí he estado, ayer fue imposible, yo no me pude conectar. Y el problema es que yo tengo el teléfono de la oficina, que es Movistar. Uh-huh. Y no me pega en mi casa. Me dicen, ¿y por qué no te vas a la terraza? ¿Será porque está lloviendo? Entonces, o sea, no lo puedo usar, no me levanta nada. Entonces es así como que, ah. Pero bueno, ya es del oficio y ni modo, a ver cuándo me vienen a solucionar eso. O se cansan ellos o me canso yo, pero ya los amenacé, ya les dije, bueno, ok, díganme con quién hablo y cancelo todos los servicios porque tengo todos los servicios con ellos. Y me cambio inmediatamente. Pero no he podido hacer mucho. Sí. I'm sorry, sí. Oli. Pero esperemos que le encuentren una solución pronto o que sí. Se encuentre una pronto.
Sí, definitivamente, yes. Pero sí, ayer sí fue imposible conectarme. Es así, se me quedo congelada, se me desconecta, se reinicia. O sea, no, pues, y no es solo mi máquina, o sea, es todo. Sí, es toda la conexión. Pero bueno, me compraré un dedicado. Yes, creo que por el momento le saldría mejor eso. No, porque ya regreso en enero, regresamos a la oficina, entonces sería un gasto y son 18 meses de contrato. O sea, sí, no, pues sí, no. Sí, pues bueno. Tocará bueno, después de que conocieran mi historia, porque no me conecté ayer, que me han extrañado mucho, que me han estado escribiendo. Yes, we miss you yesterday, Oli, but I'm happy that you're okay, all right? Sí. Yes, I'm happy that everybody is okay, guys. De verdad, sinceramente me alegra de que todos estén bien. Hay bastantes personas que la han pasado un poquito mal por lo de las lluvias. Tengo un compañero de trabajo que desafortunadamente el viento le llevó el techo de la casa. So he's been very bad. Ay, no. O sea, ayer estuvo bien. Ayer fue un día terrible, definitivamente. Sí, sí, definitivamente. Pero me alegra que estén bien ustedes, guys. De verdad. All right, Omar, which one is this? Yes. Is this one 4.8? Yes. Okay. Yes. Okay, awesome. Entonces sería el audio. Let's see. Uh-huh. Bueno, el audio dura. Ajá. Bien. Son dos las que no he podido responder. Uh-huh. Ya en la, cuando habla de la persona de la tercera y la cuarta. La tres. She has eatings about 23. Uh-huh. Esas dos son las que no. Ok, déjeme revisar entonces. Ah, bueno, tendríamos que escuchar el audio. Sí. Hagamos una cosa, porque sí me gustaría que practicáramos ahorita. So I'm gonna give you this. I'm gonna give you the answers, all right? So number three, okay. Tres dijo, ¿verdad? No, this one. Yes. All right, it would be, sería en minúscula. Blonde. Minúscula, sí. Blonde hair. Blonde. Yes, de rubio. Blonde. Es blonde. Blonde. Blonde, that's correct. Blonde. And the next one is fairly short. Cuando alguien dice fairly short, es como algo corto, como que hay personas que lo consideran un idiomatic expression de decir alguito. But it's just like saying algo corto. Fairly short. This one. Fairly. Ah, okay. Uh-huh. Entonces, si le ponemos submit, ya a ver qué nos va a dar. Las otras no les haga caso porque no les puse nada. But this one, she has long blonde hair. And the number four, fairly short. En esta no es necesario ponerle punto ni ningún otro signo de puntuación, porque ya el sistema lo acepta. Uh-huh. Okay. Hay en algunas, you're welcome, que sí les va a pedir puntito al final, que tienen toda la respuesta correcta, pero el puntito es el que hace falta. El punto o el signo de interrogación también. That's correct, el punto o el signo de interrogación. Pero en esta... se la pone el sistema automáticamente. ¿Ok? Ok. También el apóstrofe, el que va arriba, si no es el correcto, se lo da por malo. That's correct. Si ponemos la tilde en lugar del apóstrofe. Sí, yes. Uh-huh, that is correct. Si ponemos la tilde en lugar del apóstrofe, el sistema no lo reconoce. Porque digamos que en computación, los dos son dos caracteres diferentes. So that's why it does not recognize el tilde, la tilde, I'm sorry, con el apóstrofe. Uh-huh. All right, any other question, guys, antes de que continuemos con lo que dijimos ayer que íbamos a ver, the four and six. So far, so good, con la plataforma. Everybody. Hablen ahora o callen para siempre, señores. Por ahora está bien, thank you. All right, then. Welcome. Omar. Okay then. So in that case, let's talk about el examen no viene fácil, ojo.
Yes, but you can still ask me, all right? Pero siempre me pueden preguntar por cualquier cosita. All right? So, lo prometido es deuda, guys. Vamos a ver el for y seems. Porque ayer vimos presente perfecto, right? Quería estar segura con el presente perfecto. Porque for and seems en este contexto se utiliza con presente perfecto, all right? Do you remember, guys, what is present perfect? ¿Se recuerdan qué es presente perfecto? Díganmelo en sus propias palabras. What do you think it is, present perfect? Creo que no les compartí audio. Wait. Hoy sí. All right. So, do you remember what is present perfect? Who can tell me what is present perfect? It's an action? Yes, tell me, please. Acción que comienza en el pasado y sigue sucediendo en el presente. That's it. Perfect. It's an action that started in the past and is still happening. Ahora, hay una diferencia bien importante porque se puede confundir con el presente perfecto continuo, right? Mm-hmm. If you remember, present continuous is an action that is happening right now, right? El presente continuo es una acción que está sucediendo ahorita. Ahora, a un grupo sí le expliqué. Pero quizás voy a explicar eso antes del for y el since. Present, pongámoslo de aquí. So, present perfect, como dijimos, it's an action. Vamos a hacerlo más grande acá. Okay. Present perfect, it's an action that's started in the past and it's still happening, right? ¿Cuál es la diferencia entre present perfect y present perfect continuous? La única diferencia, guys, es de que el present perfect continuous lo vamos a utilizar cuando queremos enfatizar una información, right? Siempre sería, it's an action, alright? Digamos que el principio del concepto sería el mismo. It's an action that started in the past, and we want to emphasize that is still happening in the present. Esa sería la diferencia, all right? Present perfect, we just say eso. El present perfect continuous es cuando decimos exactamente lo mismo que el presente perfecto, pero solo queremos enfatizar de que esa acción todavía está sucediendo. All right? Voy a poner un ejemplo. Para que se diferencie, voy a poner P.P. All right? Para decir que es presente perfecto. ¿Quién me puede dar un ejemplo de presente perfecto? Una acción que hayan comenzado en el pasado. Y que todavía sucede. ¿Se recuerdan cuáles eran la condición para I am hate, I have taken. All right. Solo vamos a poner clases. Okay, vamos a poner ese ejemplo. Solo voy a poner las condiciones. ¿Se recuerden que hay unas condiciones que hay que cumplir? Have, has, plus, past, participle, of the verb. No es que esté gritando, guys, sino que es para hacerle una diferencia, ¿ok? Sorry por las mayúsculas. Ahora, ¿cuál sería lo que se tiene que agregar para el presente perfecto continuo? Es have o has, ¿sí? Primera persona o tercera. Been plus verb in the ing form. Esa es la única diferencia. La otra diferencia, I'm sorry. No es que sea la única. Esa sería la otra diferencia, right? Verb, the verb in the ing form. Lo vamos a hacer más grandecito aquí. Ahora, hoy sí. Sorry, Oli. Dígame otra vez el ejemplo. I have taken.
English classes. Perfect. English. Wait. English classes. All right. And that's it. Ya es presente perfecto. ¿Sí o no? ¿Se recuerdan las condiciones que teníamos que cumplir? Have. Sí. Y taken. Right. Ya estuvo. Ya estuvo. Have. Have. Past participle of the verb. Past participle of the verb. All right. Entonces, esa misma oración, ¿cómo sería en presente perfecto continuo si ya les di cuáles son las condiciones que tenemos que cumplir? Vamos a poner así, PP.T. I am taking English class. I am taking, yes. But I am taking English class. Yes, it's correct. But that is present continuous, all right? Esa está correcta. Pero eso sería presente continuo. Y digamos, en el presente perfecto continuo, hay dos que tenemos que cumplir. Que sea have o has been. Verb in the, and plus the verb in the ing form. Entonces. Sería I have taken. I have been. Ajá. Taking English class. Perfect. Ahí está. Classes, right? Y aquí ya completamos, right, have been, taken, all right. Vamos a ponerle aquí los chequecitos, right, have been, verb in the ing form, verb in the ing form, okay. Y no se compliquen, guys, eso es todo. Present perfect, solo son dos condiciones, have o has, dependiendo de qué persona estén hablando, plus past participle of the verb. Y los verbos irregulares ya se los pasé, que son los más difíciles de aprenderse, ¿sí? Porque la mayoría tiene su propio pasado simple y su propio pasado participio, ¿all right? And present perfect continuous, also, just two conditions. The first one, have been or has been, plus the verb in the ing form. ¿Cuál sería la diferencia? Es de que si ustedes quieren enfatizar que esa acción todavía está pasando, ¿right? Esa es la única diferencia. Si solo quieren mencionar que han tenido clases de inglés, I have taken English classes. And that's it. Pero si quieren enfatizar que están tomando clases de inglés, I have been taking English classes. That is correct. I have been taking English classes. And that's it. Right? Or for example, las personas que aprenden a manejar, right? Les toma un tiempo, ¿sí o no? They need to practice a lot of times so they get the hang of it, right? Para que se acostumbren a manejar. Entonces sería lo mismo. Si solamente queremos mencionar que estamos aprendiendo a manejar, ¿cómo sería la oración, guys? I am... Hoy que conteste otro. Vaya. Sí, escoja usted. Dígame, ¿quién quiere que aparezca? Todos hablando las cámaras, ¿verdad? Sí, es que no los veo a todos, no sé cuántos estamos, 11 estamos. Yes. Carlos, Emilio. Carlos, acuérdense, hay dos. ¿Cuál sería la primera condición? Si es I, si soy yo, ¿se utiliza have o has? Have. Sería have. Perfect. Vaya, I have. El pasado participio de drive, ¿se lo puede? No, drove. Drove. Ahí le ayudo Oli. I have drove my car, right? Digamos que tenemos un carro, right? I have drove my car. ¿Cuánto tiempo a saber, verdad? Porque se recuerden que en ese caso, cuando es presente perfecto, no decimos cuándo comenzó la acción. ¿Se acuerdan? Esa es otra. We don't say when exactly that action started. Right? No decimos exactamente cuándo comenzó esa acción. Si la decimos, ya no se considera presente perfecto. All right? No es que esté incorrecto, sino que ya no se consideraría presente perfecto. All right? Entonces, how will that sentence be in present perfect continuous? Le voy a dar I have been driving my car. Perfect. Driving my car very nice. Very nice. Agregámosle eso. Right? Very nice. Okay. And that's it, guys. Y eso es todo. Right?
No hay que, al principio escucharle esos términos uno se aflige. I'm not gonna lie. It happened to me when I was learning. All right. Cuando me enseñaron, yo no lo entendí, para serles honesta. So I'm trying to do it as simple as I can. All right. Es de simplificar las cosas hasta donde se puedan. Right. So we can understand them. Para que no les cueste como me costó a mí. Because I used to cry with my English classes. All right. So, is it clear? So far so good? Is it clear now? Si no, me avisan y puedo dar otros ejemplos también. O ustedes pueden dar otros ejemplos también de las personas que han entendido. So far so good, guys? Yes, wait. Que no puedo ver todas las caritas. All right? Yes. All right, then. ¿Estamos bien, entonces? O sea que para el continuous, siempre vamos a utilizar been. Yes, in this case, you have to use been. Tenemos que utilizar el been. Okay. Y antes del been, el have o el has. Right? Has. Ajá, okay. Recuerden que el has solo es para tercera persona. De ahí es el have, para todos los demás pronombres. All right? Uh-huh. Igual, si esta la quisiéramos hacer tercera persona, guys, ¿cómo sería? El I have been taking English classes. She has been taking English classes. And that's it. Bárbara Mirna. Yes, that's it. That is all, right? Y si no quieren utilizar un pronombre, también podemos utilizar el pronombre, right? Vamos a utilizar a Oli. Oli has been, all right, taking English classes. And it works the same. It funciona igual, guys. Either you use a pronoun or either you use a noun, right? Utilicemos pronombres o utilicemos los nombres de las personas. Funciona de ambas maneras, right? So you can be more specific as well when you talk. Para que seamos más específicos también a la hora de hablar. All right? Esta captura de pantalla se las puedo mandar a su WhatsApp. All right? Thank you. You're welcome. Y de igual manera les voy a enviar otra paginita de otro lugar que no puedo mencionar por copyright, pero se la voy a mandar al WhatsApp también para que vean otros ejemplos que hay acerca de Present Perfect. Okay? Okay, thank you. You're very welcome. So, is it clear now, guys? ¿Está claro? Porque esto es lo que vamos a practicar ahorita. Me falta explicarles el for y el since, pero so far so good? Yes? Yes. Okay, then. So, vamos a ver rapidito el video de for y since. Okay. And, esperen que se me olvidó otra vez compartir el audio. Wait. Okay, hoy sí. Can you listen to the video? Wait. Hello, in this session. Hoy sí? Yes. Okay. Yes, I'm listening. Perfect. Thank you very much. So let's pay attention to the video and then I'll clear that up, all right? So let's go. The use of for and since will be explained. Note the expressions. For and since. How long did you live in Thailand? I lived there for 2 years. It was wonderful. How long have you lived in Miami? I've lived here for 6 months. I love it here. I've lived here since last year. I'm really happy here. Let's talk about for and since. For plus period of time. For 6 years. For a week. For a month. For hours. For 2 hours. I have worked here for 5 years. Present perfect with for. She has lived here for 20 years. We have taught at this school for a long time. Alice has been married for 3 months. They have been at the hotel for a week. Since plus a specific moment. Since this morning, since last week, since yesterday, since I was a child, since Wednesday, since 2 o'clock. I have worked here since 1990. Present perfect with since. She has lived here since 1980. We have taught at this school since 1965.
Alice has been married since March 2nd. They have been at the hotel since last Tuesday. All right. Now. Hello. In this session, the use of for. Sorry. Let's stop here. Now, do you remember, guys, when I said that you don't use present perfect for a specific time? Solamente con el since lo pueden utilizar para un tiempo en específico. ¿Sí? Si se fijaron, for es un periodo de tiempo. No decimos exactamente cuánto. For 6 months. Pueden que haya sido más de 6 meses o menos de 6 meses. And since es más específico. Have you seen, for example, the brand of some clothes or some shoes? Algunas marcas de ropa, zapatos y todas esas cosas. No sé si se han fijado que dice since 1967, since 1994. Yes. O a veces en las camisas también las imprimen, right? East, o también ponen east en lugar de since. Sería lo mismo, digamos. Entonces, con since, somos más específicos a la hora de hablar. Right? For example, you have been in this class since 9 p.m., right? Desde las 9 de la noche estamos en la clase, right? Porque es la hora comienza. Dígame, ¿quién habló? Sorry. Yo tenía una duda. Yo Dígame. Pensé que esa palabra se pronunciaba since. Yes, es since. Sí hay una que se pronuncia science, pero es science, de ciencia. Es ciencias. Science, ciencia. Science es ciencia. Y este sería since. Okay. Yes, don't worry. En otras palabras viene siendo como desde, ¿verdad? Porque yo lo he visto en los restaurantes del Wendy's. Science, 1994. That is correct. Es desde cuando especificamos una fecha, right? Desde 1900 no sé cuánto dicen el Wendy's. O en los vasitos lo ponen también, right? Since, y dice la fecha. Or, I have been living since 1994, right? Cuando quieren decir, cuando se, quieren ser bien dramáticos para decir la fecha de su nacimiento, right? Estoy viviendo desde, y de ahí dicen el año en que nacieron, right? So, that's it. O por ejemplo, cuando fundaron ciertas marcas, right? They say, since 1964 or 1884, right? Por ejemplo, la marca Ford, la marca de los vehículos Ford, utilizan eso mucho en su slogan, right? Para decir que han estado mucho tiempo en el mercado, all right? Entonces, esa es la única diferencia, guys. Voy a borrar esto porque de todas maneras se lo voy a enviar. For period of time, okay? Period of time. Since. To express an specific time and or, y o, ¿verdad? And or date, right? Time or date. Esa es la única diferencia. Aquí es cuando no somos muy específicos en un, de un periodo de tiempo, y aquí es cuando sí somos específicos en un periodo de tiempo. All right? So far, so good. Eso es todo. The for is in. No, do not complicate with this. All right? No hay que complicarlos mucho con esto. So, is everything clear? Porque eso, esto es lo que practicaríamos ahorita en esta media hora, guys. De todas maneras, acuérdense que yo ando por los grupos, all right? Para brindar apoyo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? What I want you to do, guys, is to use present perfect or present perfect continuous to state actions that you're still doing nowadays in your life. It can either be your English classes. It can either be if you're working, what kind of job do you have? Or if you've been living a long time in the house you're right now. Or since when have you been doing some things, right? Desde cuando, quiero que utilicen el presente perfecto o el presente perfecto continuo, ustedes van a escoger. Y for y since. No pensemos en esto como presente perfecto, right? Pensemos en acciones que comenzaron en el pasado y que todavía están sucediendo, right? Por ejemplo, más o menos hace 4 semanas comenzaron este curso de inglés. And you haven't finished yet, right? Y todavía no lo terminan esta mañana.
Okay? So it's an action that started in the past and it's still happening. Right? Es una acción que comenzó hace 4 semanas y todavía está sucediendo. Okay? Yes. Ese es un ejemplo. No necesariamente de eso tienen que hablar. Alright? So, everything good? Yes. Okay. Cool. Thank you then. Perfect. Thank you, William. Thank you, Oli. So, in that case, let me separate you real quick. I'm going to separate you in two groups of three and one group of four. Please accept the invitation. In any case, you need help, please let me know. Varios. Todavía no. Yes. ¿A qué horas pusiste la hora, María? De 9 a 10. Ah, ok. Sí. Entonces vamos a quedar en el mismo grupo. Sí, yo antes no puedo porque no tengo un horario de salida fijo. Si pongo más temprano, es mentira. Sí. Ok. ¿Y tú, Flor? Sí. Todavía no, porque es que no sé cómo es, porque mi compañera, la de Recursos Humanos, mandó el formulario, pero no se lo hicieron llegar después. Entonces no sé si hay que esperar para elegir los horarios. No, ahora mandaron algo al chat, tú lo llenabas y lo enviabas. Eso lo voy a hacer más tarde. Sí, pero ahí está en el chat, en el lo mandó Elena hoy en la tarde. Sí. Bueno, a mí solo me mandaron para los horarios. Ya no del horario. Ajá. Ok. Bueno, gracias, voy a intentar a ver si me sale. Ajá. Ok, trabajemos porque Jenny nos va a regañar. Eso ya sé. Sí, nada. Por eso me cae toda la información del usuario. Bye. Iniciemos. Iniciemos. Okay. Vaya, Oli, ¿tú? ¿Yo qué? Yo ya hice la primera, así que hoy les toca a ustedes dos. Siempre comienzo yo. No se vale, así como dicen mis hijos. No se vale, hoy va vos. Flor. ¿Usando for o since? Ah, ok. O cómo. Hola. Usando el for o since. Ambas podemos usar. Usando for. Yes. I work. I have work for 12 hours, maybe. I have work for 12. Hola. Hoy sí. Ah, ok. Así que, por ejemplo, I have worked for 12 hours. Maybe podría ser. Sorry. And you, Oli? I am since
is espérame, I am since a drink water. O sea, casi nunca tomo agua yo. I am since I have in the office. En este caso tiene que utilizar también el have o el have, have o el has. Ajá, sí. Okay. I have. Y después I have been. Espérame. Me deja ahí hablando solo. Sí, se frisa. No se escucha. Se frisa. Ahí está. Hola. Se me corta. Se me corta, ya tengo otra vez. Ahorita sí me escuchas. I am for leasing. Sí. Music. Hi. Hola. I have worked the since I have en present perfect continuo, entonces sería igual. I have been studying English. Uh-huh. English. Vaya, por ejemplo, una del trabajo. Bueno, usted, porque usted trabaja. Sería, por ejemplo. ¿Usted no trabaja? No, ahorita no. Ah. Work. Studying English. ¿Dónde trabaja usted? En un cibercafé. Ah, pues Mirna have gold. In a cibercafé. Digo, pienso que funcionaría, sí, porque todavía está trabajando, no sabe cuándo va a dejar de trabajar ahí. Ah, primero es que mucho tiempo hasta que me jubile. Ah, pues le gusta lo que hace. Sí. Entonces, en present perfect continuo sería. I have been studying English, but I have worked. I have. I have worked. Ajá, usted porque la está haciendo en primera persona, pero yo la estoy haciendo en tercera persona. Es cierto. I have been working in a cyber café. Así sería, ¿verdad? Uh-huh. I have worked. En primera persona. Dígalo usted cómo le quedaría en primera persona. Yo porque la estoy haciendo en tercera persona. Ajá, ¿cómo la puso usted? Mirna had been working in a cibercafé. Ah. Uh-huh.
¿Usted cómo sería? I have. Uh-huh. I have been. Walking. Uh-huh. Y este también podría ser en negación, creo yo, que se tendría que poner afirmativa y negativa, ¿verdad? Mirna has been not. No, usted ahí está bien. Yo la voy a hacer en primera persona porque yo no trabajo y no sé cuándo voy a trabajar. Ay, primero Dios, que pronto. Vamos okay, sí, okay. Eres... Hola, Joel. I'm ready. Desde no, las veía, pero no las escuchaba. Pero ya está listo. Sí, hoy sí ando aquí, ya me escuchan por lo menos. Sí, ya voy a arreglar otra vez acá para que trabajemos bien. Desde el teléfono ahorita. Ni modo, porque no me sirve el micrófono de la compu. Vaya, está bien. Mi teléfono me deja por lo menos verlos, pero no escucharlos. No le creo. Sí. Pero usted trabaja desde la computadora. Sí. Ok. Ajá. Hoy sí ya, agarrémonos a pedradas, como decimos. Estamos poniendo ejemplos de oraciones del present perfect y el present perfect continuo, pero uh-huh. relacionado con lo que hacemos o lo que no hacemos. Uh-huh. Vaya, por ejemplo, para que vaya calentando, los ejemplos que hemos puesto es I have started English, que estamos estudiando inglés, ese sería perfecto. Perfect. Y hay en present perfect continuo sería I have been studying English. Otro ejemplo que pusimos del present perfect fue Mirna have worked in a cibercafé. Y en present perfect continuo es Mirna have been working in a cibercafé. Teacher, hola. Ay, teacher. Hola, dígame. Ay, también puede ser en negativa, por ejemplo, en present perfect podría ser I haven't worked. Yes. Puede sí, también puede ser. En negativo, ¿verdad? Quedaría así, I haven't worked. Yes, I haven't worked or I have not worked. Ajá. Siempre el not iría después del have. Ajá, y entonces present perfect continue sería I haven't been working. That's correct. That's correct. Okay. Y también se puede hacer question, ¿verdad? Porque ahorita nosotros hemos aprendido solo como la forma afirmativa. Uh-huh. Pero sí, digamos la pregunta con lo que estaría con have. Les voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Con eso mismo de working. Uh-huh. Have you... been, espérame, have you worked, right? Uh-huh. No utilice, puede ser así. Uh-huh. Wait, que la encuentro. Aquí está. Have you worked, right? O okay. Sí, lo puedo utilizar continuo también. Have you have been working? Uh-huh. Okay. Have you been working? Or have you worked? That's correct. Y en este caso, ¿cómo, ¿cuál viene siendo la diferencia del perfect, del present perfect continuo con el present continuo? La única diferencia, sí, diga. Que el present perfect continuo le hace énfasis que la acción is continuing. Yes, that's it. Esa es la diferencia. No, pero con el presente continuo. ¿Cuál es la diferencia del presente continuo con el presente perfecto continuo? Eso, le hace ese énfasis que la acción la estás haciendo todavía. Y que comenzó. Porque, exacto. Porque el continuo, solo digo, I am working. Estoy trabajando. Pero solo le estás diciendo que estás trabajando. Pero no hace énfasis de que ha comenzado en el pasado esa acción y que todavía está sucediendo. Porque el continuo es como que... Para ahorita. Para ahorita, cabal, que en el presente, en ese exacto momento,
está pasando. Ajá, está pasando. Ajá, esa es la diferencia, digamos. Y el perfecto continuo es de que estás diciendo que en algún momento del pasado comenzó y que todavía está sucediendo. Es como ser más dramático, digamos, porque le hace más énfasis. Más específico, entonces es incorrecto cuando uno le preguntan, por ejemplo, en las presentaciones de los grupos aquí, si está trabajando, uno dice, yes, I am working. Entonces no debería decir así porque no está trabajando en ese momento. That's correct. Ajá. Tendría que usar... Yeah, I work today. Ajá, cabal, así como dijo yo. Yes. Okay. I understand. Okay, then. Bueno, me está llamando otro grupo. Yes. Ah, okay. Cualquier cosa me avisa. All right. Cualquier cosa le hablamos. Sí, please do it. Uh-huh. Okay. Bien. Yes, hello. Estaba ayudándole a otro grupo, pero dígame, ya estoy aquí. Ajá, es que le digo a ellos que quizás usted estaba ocupado en el otro grupo. Con esta última tenemos dudas, mire, teacher, con Omar. Uh-huh. I have been living in Honduras since 2008 to 2011. Just for three years? Omar. Four years. 4 years? Okay. En ese caso, yes. Si vamos a utilizar el since, you just say since 2008. Si es que todavía vivís ahí. Si es una acción que ya finalizó, puedes decir. Ah, sí. Ajá, four years, right? 4 años, dice, 2008, 2009. Yes. Ajá. Sorry, estaba haciendo mal la cuenta yo. Sí, for 4 years, all right? Entonces, en lugar de... Pero sería este caso, ¿verdad? Uh-huh. Solo el último. Así, exacto. Así como lo tenemos arriba. E igual, abajo... Esto sería cambiar. Solo hasta acá, ¿verdad? Uh-huh. O for 4 years. Si quieres hacer énfasis que solamente 4 años viviste ahí. For 4 years. Uh-huh. I have been living in Honduras for 4 years. Solo la última parte sería de que copié. O sea, ambas están correctas. Porque la que acabas de subrayar es solo presente perfecto. Y la de abajo, ajá, presente perfecto continuo. Están correctas. Sí. Puedes dejarla. Como que si estoy viviendo ahí todavía. Ajá, puedo dejarla así, ¿verdad? Exacto. Como que si todavía vivís ahí. Pero sí, si quieres, entonces de que, como en anterior, de que solo 4 años estuviste ahí, puedes cambiar el since por el for. For 4 years, ¿right? Por 4 años. Uh-huh. Pero así funciona también. Si tú quieres dejarla since 2008, it's okay. Okay. Thank you. You're welcome. Teacher, lo que yo no entendí, porque yo ya entré tarde porque andaba trabajando. Tranquilo, dime. La estructura de la oración siempre tiene que llevar have. Yes. Para ser considerada presente perfecto. Uh-huh. Y el verbo tiene que ir en su forma base o en el participio. Si es perfecto, tiene que ir en el participio. Si es en el continuo, presente perfecto continuo, es en la forma ing. Ah, ok. Entonces esto es un presente perfecto. Entonces, por eso se... Por ejemplo, con la primera oración que hizo Marva. Uh-huh. I have been working in belief since 2013. Uh-huh. That will be present perfect continuous. Okay. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ¿verdad? Como usted dice que es una, acción que ya terminó, por ejemplo, I'm studying high school. Since 2009 to 2011, for example. Mm-hmm. Pero ahí se dice I have studied, se deja nada más así, yo estudié. Ajá, pero es que digamos, sí puedes decir un periodo de tiempo, pero ajá, eso ya es considerado pasado perfecto. Bueno, tú decís que en algún momento comenzó esa acción, pero que también terminó en el pasado. Y si decís que todo, y eso es pasado perfecto, es eso. Que tú haces el énfasis de que comenzó en algún momento, pero se quedó en el pasado. Y siempre lleva el have.
Perdón. En el presente, en el, perdón, en el pasado perfecto sería have. I have studied high school since and for. ¿Desde hasta dónde? Pero si es presente perfecto, es una acción que comenzó en el pasado y todavía no ha terminado. Esa sería la diferencia. Por ejemplo, la high school, ya la terminaste. Ya. Yeah. Ajá, entonces, digamos, ese ya no sería considerado presente perfecto, porque todavía no, ya no sucede en el presente, sino que sería pasado perfecto, right? Ajá, y digamos, I have been working in the lead since 2013, quiere decir de que comenzaste ese año y no has dejado de trabajar ahí. Entonces, a eso se refiere. Algo que comenzó y todavía no ha terminado. ¿Cuándo va a terminar? No sabemos. ¿Right? Por eso solo lo dejamos ahí. Así, perdón. Y siempre digamos, presente perfecto tiene dos condiciones. Have or has. Ahí depende si están utilizando primera o tercera persona. Plus el past participle of the verb. El pasado participio del verbo. Solo para perfecto. Si es perfecto continuo, sería have been o has been. Ajá. Y la forma ing del verbo. Ahora, la diferencia, digamos, que es lo mismo, right? Que ambas acciones comenzaron en el pasado y todavía están sucediendo. La única diferencia es cuando quieres enfatizar o quieres darle más importancia a esa acción que todavía sucede. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, en otras palabras, ser más dramático que esa situación todavía pasa, por decirlo así, el presente perfecto continuo, right? Porque tú puedes decir, I have worked in the league since 2013, y ya estuvo. Pero si quieres hacer énfasis que estás trabajando ahí desde 2013, lo pones así. I have been working in the league since 2013, right? Como cuando alguien no te cree que estás trabajando, no, mentira. Pero eso sería, right? Para darle énfasis, right, a eso que estás diciendo. Ah, y al final de cuentas, guys, es lo mismo. Si se fijan, están diciendo exactamente lo mismo. Pero el continuo solamente le das más importancia a esa acción. Yes. Okay, teacher. Y otra cosa, thanks you por toda la ayuda de este día. No, no te preocupes. De verdad que me alegra haberte ayudado. ¿Pero te funcionó? Sí, bastante. Sí, bueno, entonces, más alegre estoy, entonces, yes. All right, guys, sigan practicando porque ya nos quedan como 2 minutitos, creo. Ok, thank you. 1 minuto, exacto, yes. It's okay, entonces, teacher, para decir una fecha en específico se puede, ¿cómo sería con una fecha en específico? Una fecha en específico. Fíjate que sí, hay personas que no consideran que sería presente perfecto decir una fecha en específico. Por eso utilizan since. Since 2013, since 2008. ¿Y since? Pero también hay personas que sí consideran decirle una fecha específica y para eso utilizas since. Since March, June 12, digamos. Y decís tu cumpleaños, right? O, por ejemplo, como para yo decir, yo trabajo en Atento desde el 2 de enero, para decir así. Sí, I have worked in Atento since January 2nd. Si lo decimos en presente perfecto, te lo voy a poner aquí, espérame. Lo van a poner en el chat y ustedes lo pueden copiar si quieren. Presente perfecto primero. Es que vale que está escribiendo. Ah, ok. Ah, pues lo voy a poner en el chat y luego lo puede copiar. I have worked in Atento since January 2nd. El primero es presente perfecto. I have been working in Atento since January 2nd. Y la segunda es perfecto continuo. And that's it. Por eso, ustedes van a encontrar personas que les digan que el presente perfecto no se dice exactamente cuando comenzó. Pero sí se puede, honestamente, sí se puede considerar el since,
para decir exactamente cuándo comenzó esa acción. La importancia del presente perfecto, guys, es de que esa acción aún no ha finalizado. Eso es. Comenzó en algún momento, puede que sepamos cuándo, puede que no sepamos cuándo, right? Pero de que ha terminado, no ha terminado. Eso, en eso enfóquense. Y el most es menos, es como más incierto, ¿verdad? Porque es para algunos meses, unos días, por un tiempo. Y por eso, en lugar de eso, utilizan el for, si te fijas. En lugar de decir most of the time, en lugar de decir eso, dicen for 3 months, for a year, for 5 years, right? Yeah. A few months, a few days. That's correct. Cualquiera de esos. All right. Okay, then veo que ya es hora. Lo voy a dejar descansar el día de hoy. So we can continue tomorrow. Let's go back. Solo le voy a mandar un mensajito a los demás para no asustarlos, que lo voy a sacar. All right, guys. So let's go. Va a tragar, viejo. Va a desaparecer la videollamada ahorita. ¿Quieren? El sueño. Sé que no ando chulón, viejo, ahorita. ¡Uy! ¿Qué es eso? Anda urgido. Como los memes de la videollamada, ¿verdad? Que de aquí para bueno, ver, see you later. Good night. That's right. All right, guys. Thank you very much. I went over all the groups and I see that you're doing perfectly splendid in everything. All right. I'm happy to see your progress. All right. That's unhappy. Yes, it's been a lot of progress in 2 weeks, guys. Ha sido un progreso bastante exponencial en 2 semanas. Right. Miren sus videos. Los invito a ver sus videos de cuando comenzó el curso y ahorita que han terminado. You'll see. Bueno, vos das pena, Joel, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Fíjate que no fui yo. ¿Quién fue? Eso como no lo sé. Omar fue. No, Omar William. William. Ah, es que el William, como está de porno, por no dejar de decir otras cosas. No, mira, Oli. Solo observa que ya se quitó el pantalón porque ya tiene colgado. Pero no me paro. No. Mira, ay, qué observador soy, Joel. Mira, y este es el del ventilador, ¿verdad, William? Vos sos el que pones el ventilador como que va el avión. Cabal, que hasta así le hace al hijo de chica. Ah, yeah. Que le está secando vos, no es que por las lluvias. Ponerlo detrás de la red y ponerlo enfrente de la cámara, cabrón. No, hombre, ya. Se pusieron ropa ahí, ya no me cabe. Mira, demos gracias a Dios que fue el pantalón y no otras cosas las que ha quitado. Es que a saber vos, está más arriba. Uy. La cámara no lo logra captar, dice. Sí, no, apaga la cámara, mejor, William. Imagínate que va a estar con los calcetines ahí todos curtiembres colgados. No, hombre, ¿cuál curtiembre? Ahí. Con los hoyos, tú. Parados así por como sí que solo. Como que son medias. Así por sí solo. Cabal. Qué asco. Hasta tiesos los muy cabrones. Ya están contaminando a Jennifer. Ustedes están tan bien portados que ella nos tenía en un pedestal y va a pedir cambio de grupo por ustedes. Cabal. Con medio curso nos va a cambiar. Comportéllense, hombre. No vaya a hacer eso, Jennifer. No se vaya a correr y nos vaya a dejar a medio curso. Por lo menos terminamos por ahí, todo. Chele, por ahí. Sí. All right. No, sí, no se preocupe. Bueno, feliz noche. Like buenas noches. Mejor cambie los de. Vean las caritas y cambiemos los de horario. Vaya, Joel y William. Ya se fueron ahorita.
Alright, guys. Me alegra haberlo visto, guys. Mucho gusto. Good night. See you later. See you later, guys. Take care. Good night. Take care. Good night. Take care.